videotransmisiones.tv. Realizando transmisiones exclusivas para Deport TV, basketpass.tv, la Confederación Argentina de Handball, la Asociación Argentina de Tenis y la Federación Internacional del Deporte Universitario. Acompañan esta transmisión La Gráfica Neuquén, Fluogas, Traumatología del Comahue, Pronto, Climatización más Hogar, Saluso Pastas, Nippon Car, Toyota, Proeco, Lo de Alipi Panadería y Confitería, Siglo XXI, Máquinas y Herramientas. Dante Pinturerías. McDonald's. Radiadores Neuquén. Chocón Medio. Villa de Playas. Albura. Agua mineral natural de manantial. La Colonia Estaciones y Servicios. Access Tecno Store. Ror Mayoristas. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesórate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Como sentir una puntada perforante. Como tener la piel en llamas. Así describen las personas el herpes zóster, también conocido como culebrilla. Un dolor tan intenso que puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Y una de cada tres lo manifestará a lo largo de su vida. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. ¿Alguna vez notaste que nuestras ciudades están fragmentadas? Más de 5 millones de personas en Argentina viven en villas y asentamientos sin acceso a una vivienda, agua, luz o gas.
Involucrarse con esta realidad es el primer paso para poder transformarla. Súmate a la colecta de techo. Ingresa en colecta.techo.org.ar. Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al básquetbol. Bienvenidos a la caldera de Neuquén Capital. Aquí estamos, por supuesto, con toda la gente de videotransmisiones.tv, que obviamente ya están listos y aprestos a vivir lo más lindo, porque ahora empieza lo más lindo del básquetbol. Porque claro está, estamos hablando de los playoffs. Después de disputar la fase regular, se acomodaron los planetas, que en realidad hoy en Neuquén lo desacomodaron un poco por el viento que corrió, ¿no? Impresionante. El viento en su densidad superó los 70, 80 kilómetros, algunas ráfagas hicieron algunos destrozos en algunos barrios de Neuquén. Espero que la estén pasando bien. Mucho trabajo la gente de la cooperativa eléctrica, me imagino, porque bueno, muchos cables sueltos también. Un ventarrón que dicen, por ahí, ojalá se equivoque el servicio meteorológico, ¿no? Dicen que para el próximo domingo va a ser algo parecido. Mañana va a estar lindo, agradable, pero parece que para el domingo no. Bueno, después de esta charla de Raskin, ya ahí se me vieron las canas, obviamente, al nombrar este apellido. Con el meteorólogo de aquellos años, pasemos al básquetbol. Se vienen los cuartos de final y estamos hablando de, en este caso, el tercero con el sexto. Muy poca diferencia en todo aspecto, en todo sentido. Y si le sumamos a esto que en el tercero va a pasar o va a faltar una pieza vital de su engranaje, va a ser más notoria, digamos, la corta diferencia, ¿no? Hoy no va a ser de la partida el flaco Ezequiel Dentis, un jugador muy importante para el equipo de Independiente de Neuquén, pero bueno, claro está, están todos los chicos sustanciados con este tema y bueno, por supuesto, tratar de suplantarlo, o que se note poco, en realidad, porque se note poco la ausencia de él. Bueno, vamos con Biguá, que está con plantel completo. Se vieron hace muy pocas horas, en la última fecha de la fase regular, el juego que se disputó allí en el Nido, en el cual ganó Independiente de Neuquén, pero esto es estadística, porque ahora es playoff, al mejor de tres juegos. Y este es el primero. Así nomás. Marco Pamić con el 1. Tomás Dejenderian. Ya, lo dije mal, Tomás. Ay, tu papá me está matando. Perdón. Ya lo voy a aprender. Dejenderian. Ay, ahora sí. Dejenderian. Tenía que practicarlo. Con el 5, Gino Veronesi. Con el 7, Facundo Troncoso. Con el 9, Fernando Canales. Con el 10, Sebastián Gamero. Con el 13, Nahuel Muñoz. Con el 14, Emiliano Juárez. Con el 15, Alexander Domínguez. Con el 24, Luciano Rivera. Con el 27, Agustín Lamunieri. Y con el 34, Pablo Almendra. Este es en el equipo del Boti, Mauricio Santangelo. Estoy hablando, obviamente, de el Biguá. Por el lado del equipo de Independiente. Ah, muy bien, muy bien. Troncoso va con la 4 y Muñoz con la 13. Es decir, Muñoz está con la 13. Ah, con la 4 va Troncoso y no va con la 7. Gracias por el cambio allí en la mesa de control, las chicas. Ah, este cambio fue ahora, ¿eh? Bueno, ahí está. Con la 4 va Troncoso, que siempre jugó con la 7. Bueno, ahora va con la 4. Muñoz, Nahuel, va con la 13. Que sí, ya venía jugando con la
con la 13. Bueno, Lolo Martín con la 4, Lorenzo con la 5, Drazen Sinigot con la 7, el Cusa, David Oviedo con el 8, Mate, Mateo Isolavela con el 9, Irún Bos va hoy, chiquito, que va a jugar con la camiseta del Flaco. Con la 10, Enzo Nieva, con la 11, Chiqui, Carlos Paredes con la 12, Matías Ponzoni con la 13, Pedro Martelli con la 15, Guille López 22, Maxi Leighton 33, Ramiro Nieva, Andy García, el técnico. Obviamente, estamos en esta noche de viernes a escasos segundos de que Ángel Carrillo, Esteban Botelli y Yacira, suerte para Yacira, Yacira Juárez, la primera vez que la vemos en la Caldera, si no me equivoco, esta jueza, aquí, que ya están poniendo todo en condiciones, por supuesto, con la mesa de control, para que vivamos este juego, el primero de la serie al mejor de tres. Me lo voy a tener que aprender de memoria porque no tengo una lapicera a mano. El tema con Troncoso. Y que está en el campo de juego y ya estamos en partido. ¿Qué pasó? Bueno, la pelota favorece a Independiente porque no saltaron. Bueno. En fin, ya la tenía Enzo Nieva. Ya le voy a decir los cinco titulares de cada uno. Nieva para Ponzoni, Ponzoni para Drazen. Drazen sigue con la pelota. Ahí se la deja Enzo otra vez. Enzo Nieva con la bola. Ahí otra vez con Ponzoni. Amaga, va hacia adentro. Gira, va. Doble, doble de Independiente. Para romper el cero rápidamente. Troncoso con la pelota. Ahí ataca el equipo del Bigua, que en este caso va a atacar al aro que da espaldas a la ciudad de Neuquén, al centro. La tiene Rivera. A ver qué hace Rivera. Rivera juega con Juárez. Juárez para Troncoso. Viene Facundo, va hacia adentro. La deja para Muñoz. Muñoz se postea, falta. La falta esa de Matías Ponzoni. Estamos en 9-18 para que termine el primer cuarto aquí en la Caldera. Con Griselda en la cámara, por supuesto, con David de los controles, la gente de video transmisiones. Punto TV. Simple, simple, el primero de Nahuel. Esto está 2-1. Ay, pasan unos chicos con una bandejita de empanadas. Bueno, erró el segundo. Para mí que Nahuel también miró la bandejita de empanadas. No. Drazen va de tres. Corto. Emiliano Juárez con el rebote. Se la deja otro coso en mano. La tiene Facundo. La juega con Juárez otra vez. Otra vez con Facundo. Va hacia adentro. Va. Queda encerrado, la saca para Juárez. Sigue Juárez. Ahí la juega con Almendra. Almendra no puede sacar el tiro. Sí para Juárez. Largo el rebote de Ponzoni. Así en las alturas. Ya juega con Chiqui. Chiqui Paredes con Ponzoni. Va de tres. No puede convertir el rojo todavía. 2-0. Tienen tiro de 6. De 7-25, perdón. Rivera con la pelota. 8-35. 2-1 el partido. Ya la tiene Almendra, la tiene Pablo, el negro. A ver qué hace Pablo. Se la cachetearon, la tiene allí, por supuesto, Drazen. Qué mal pase, Drazen. En fin, bueno, allí está Almendra. ¡Uy! Erró la bandeja. Allí, casi solito, casi solo, digo. La tapa que casi comete Juárez y la falta, entonces, va Matías Ponzoni para los dos primeros libres para Independiente. Buena asistencia de Enzo Nieva. ¡Qué bandeja que erró Pablo Almendra! Increíble el goleador, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Claro está. 8-12, 2-1. Matías Ponzoni va con el primer lanzamiento libre. Primer juego, playoff. Nada que ver de lo que vimos en la fase regular. Obviamente. Simple, simple, simple para Independiente. Esto cambia absolutamente en lo que tiene que ver con los playoffs. Vamos con el segundo. Sí, sí, simple, simple, simple. 4-1, está Independiente. 8-10 para que termine el primer cuarto. La tiene Troncoso. Facundo que juega con Juárez. Juárez con Rivera que va hacia adentro. Queda corto el rebote. Muy bien de Muñoz. Doble. Doble de Biguán. Muy bien Muñoz. Allí ganando en el rebote ofensivo. Paredes con Ponzoni. Va. Se inclina hacia atrás, sale de adentro la bola. Juárez con el rebote, ya la tiene Troncoso. Facundo, para Juárez, doble de Biguá. Y esto está
5-4 pasa al frente. Ahora el equipo visitante. La bola que la tiene Nieva. Nieva para Paredes. Paredes. Otra vez con Ponzoni. La saca para Nieva. El amague de Nieva va hacia adentro. Tira de doble. Doble de Independiente. 6-5 ahora. 7. 7 minutos 5. Troncoso con la bola. La saca para Almendra, que va hacia adentro. Para mí camina. Camina Almendra. Por ahora muy bien defendido el goleador. La bola que ya la tiene Enzo. Enzo Nieva, que sigue con la pelota. Va de tres. Bomba roja. La primera de la noche. 9-5. 6-46. Enzo Nieva con la pelota. Casi roba ahí a Ravera. Sigue con Ravera. Sigue la pelota con Ravera. Luciano. A ver, con Muñoz. Muñoz para Troncoso, para Juárez. Así, posteado, gira, ganchito. Sale de adentro la bola. Ya la tiene Drazen. Rápido Drazen, va, va. Epa, le hicieron falta para mí, pero bueno. Troncoso solo, solo Troncoso, solo, solo, solo. Doble, doble, doble. De Biguá, falta de Troncoso. Bueno. Una de cal y una de arena. 9-7. La primera de Facundo. 6-16. Ponzoni con Drazen. Cruza la mitad del campo de juego con la marca de Ravera. Sigue Drazen. Lo juega para Ponzoni. Se la roban a Ponzoni. La recupera Paredes. Ahí está Chiqui. Amaga el tiro para Ponzoni. Va de tres. Triple. Triple de Independiente. 11-7. 5-50. Estamos en el meridiano del primer cuarto. La bola con Ravera, el lanzamiento largo. Ya está Matías. Matías, va Matías. Falta de Muñoz. La reconoce Nahuel. Hay lateral. Ya tienen tres faltas por equipo. Tiene Big One. Una falta tiene Independiente. 5-38. A pesar de que se puso muy fresco, solo Chiqui de tres, triple. Triple de Independiente, triple del capitán. 13-7, se aleja el rojo ahora. 5-28. A pesar, le decía, de que se puso fresca la noche. Aquí en la caldera estamos bien, ¿no? Juárez de tres. Doble, doble marcan. Bueno, piso línea. Doble de Emiliano Juárez. 13-9. Les decía que se acercó. Interesante número de espectadores. Falta más, ¿eh? Falta más hinchas del rojo que se despierten. Ahí está otra vez el capitán. Era corto. Paredes. Troncoso con la bola. Va hacia adentro. Falta. Muy bien, cobran falta. Sigue entrando gente igual, ¿eh? Así vemos que sigue entrando gente. Enzo Nieva la falta. Vamos a los lanzamientos libres de Facundo Troncoso. 13-9 el partido. 13-10. Ahora vamos con el segundo lanzamiento libre. Erra y el rebote. Viene el cachetazo de Nahuel, la recupera Troncoso. Troncoso juega con Juárez. Juárez que se quiere postear con la marca de López. Ahí va Juárez, la saca para Troncoso. Amaga el tiro de tres. Le salió bien el amague. ¡Ay! La falta de Paredes desde atrás. A ver. Vamos, Nahuel. Nahuel con Juárez. Sigue. Sigue Juárez. La juega con Troncoso. Se frena Troncoso. Tres faltas que le hacen a Troncoso en menos de un minuto. Bueno. Se viene Cusita. David Oviedo se retira a Drazen. A ver ahora. Troncoso en el saque lateral. Lo juega con Muñoz. Nahuel con Troncoso.
Amaga el tiro, no. Acá está Ravera, Ravera para Juárez. En la zona pintada, va de dos. Corto el rebote de Ponzoni. Ponzoni que sale con Enzo Nieva. Viene el rojo. Se frena Enzo. A ver qué hace Enzo. Hasta el fondo, la cambian toda. Chiqui la cambia para Matías Ponzoni. Triple de Independiente. 16 a 10. 3.59. Ravera con la bola. A ver, con Juárez. Emiliano Juárez con marca de López. Así, Troncoso. Amaga el tiro de tres. No. La saca para Muñoz. Va de dos. Doble. Todo red. Doble de Nahuel Muñoz. Acá la bola la que la tiene. Enzo Nieva. Va hasta el fondo. La saca. Solo López. Solo López. No puede convertir el rebote de Nahuel Muñoz. Ya la tiene Troncoso. Troncoso que la deja para Almendra. Almendra de tres. Triple. La primera vez que puede tirar cómodo y convierte Pablo Almendra. 16-14. Está ahora 3-15. 3-15 para que termine el cuarto. Ahí sigue Enzo. La deja para Chiqui. Va hacia adentro. Paredes la saca toda para Ponzoni. Para Enzo que va de tres. No. El rebote de Chiqui. No puede convertir Pablo Almendra. Que la toma. La deja para Troncoso. Para Ravera. A ver qué pasa. Sigue ahora Ravera. Va hacia adentro. La saca para Juárez. Triple de El Big Watt. 17-16. Pasa al frente. Momentos de rachas por ahí, ¿eh? En cada uno. Cada uno ha tenido sus minutos de juego. Y han mejorado la defensa. O han jugado de otra forma la defensa. Lástima. Mal pase, pérdida para el rojo. Lástima el pase del Chiqui. Para Guille. Se retira Almendra. Entra. Tomás, le voy a decir. No, el apellido no se lo voy a decir. Lo tengo que practicar. Ahí también entró Marco Pamić. Allí está. Con Ravera. Ravera. Para Juárez. Triple. Triple, triple. De Independiente. Abre los brazos. Perdón. De Biguá, y el que abre los brazos es el técnico de Independiente, Andrés García, no lo puede creer. 20-16 está el juego. Mucho tiene que ver Emiliano Juárez en las conversiones desde larga distancia para el equipo de Biguá. Y obviamente se ven reflejadas en esta levantada. Y también pasa por la defensa, ¿no? Hubo cambios en la defensa y que han favorecido a El Biguá en este cambio que hubo, porque bueno, tuvo que salir Drazen con dos faltas y se nota y lo ha sufrido en el andamiaje que armó Andrés García el equipo local, ¿no? Estamos en juego en los cuartos de final, primer partido. Si hay, obviamente, segundo hay, va a ser el domingo en el Nido. Si hay terceros, el próximo miércoles aquí en La Caldera. El próximo miércoles, 21:30, en La Caldera, sí hay este tercer juego, obviamente. Allí suena el silbato, los árbitros que llaman a los jugadores, ya a los árbitros que terminen, por supuesto, con la charla. A ver, vuelven los cinco de Independiente y vuelven, hay cambios, está Gino Veronesi, Ravera, Muñoz, Pamić, y la bola que la tiene Oviedo, allí va el lanzamiento, queda largo, no puede López. Ravera, Luciano con la pelota. Dejen de Erián. No pasó nada. Bueno. Aplaude la gente de Biguá que está en la tribuna. La falta que le cobran a López.
Hay dos lanzamientos para Luciano Ravera. Ahí está el primero. Queda largo. Vamos con el segundo. 20-16. Ya está en penalización Independiente. Y Biguá tiene una falta más para dar. Vamos con el segundo. Sí, sí, simple, simple, simple. Casi la recupera Biguá. Así la tiene el Cusa Oviedo. Sigue Oviedo. Juega con López. A ver qué va a hacer López. Se va a postear. No, la cambia toda. Para Ponzoni. Ponzoni la va a perder. La recupera. La pierde de vuelta. Desordenado todo. Pero atención. ¿Qué cobran? No sé qué cobraron. Pero bueno. La va a tener Independiente. Con 14 segundos. No vi que marcaran una falta. Ahí sí. Ahí sí. Que pega en el pie. Bien. Que pega en el pie del jugador de El Biguá. Por eso. Favorece. Ah. El equipo de Biguá. Tiró rápido. Ponzoni no convirtió. Ravera, que estaba con el tiro de tres. No. Ahí juega con Pamić, con Tomás, que tiene la 3. Así el lanzamiento sale de adentro. El rebote del Cusa. La tiene Oviedo. Se viene Independiente por el descuento. Quedan 57 segundos. La tiene el Chiqui. Mal pase del Chiqui. Pero cobran falta antes de Nahuel Muñoz. Ahora hay cambio. Ponzoni se sienta. Maxi Leighton al campo de juego. Chiqui Paredes. Para Enzo. Enzo va de dos. Largo. Ya la tiene. La bola Ravera. Desordenado los últimos minutos. Gino Veronesi. Con Muñoz. Va, quiere ir hacia adentro. Va, gira, falta. Saca la falta personal. Del 15. ¿Sí? De Guille López. Que no ha jugado todavía. No ha entrado en juego, digamos. ¿Sí? 30 segundos finales. Simple, simple, simple para Biguá. 22-16. La diferencia que ha sacado el equipo de la Ribera. Simple, simple. Y hay cambio. Se viene. A ver, Fernando Canales. Y el que se retiró es justamente el que convirtió los dos simples recién, Nahuel Muñoz. Estamos complicado. El Cusa. La saca para López, que va de tres. Largo. El rebote. Esa la tiene Pamić. 12 segundos finales. Cruza rápido. Ahí la cambia. La tiene Tomás. La juega para Ravera. Quedan 4 segundos. A ver qué va a hacer. Va hacia adentro. No, no, no. Terminó. Terminó el primer cuarto, 23 para El Biguá, 16 para Independiente. Un minutito, descansamos y ya volvemos aquí para el segundo cuarto.
Muy bien, aquí estamos para vivir este segundo cuarto aquí en La Caldera. 23 para Bigua, 16 para Independiente. Pamich con la bola, se la deja para Ravera. A Ravera, que la saca para Tomás. Ahí va de dos, sale de adentro la bola. De Genderian, no puede convertir, la tiene Enzo, Enzo Nieva. Así la tiene el Cusa, que va para Maxi Leighton, se queda debajo del aro, no puede convertir. Ahí la bola que la tiene Ravera, que la deja para Tomás. Gino Veronesi, para Pamich. A ver qué va a hacer Pamich. Lo busca. Ah, toma. Muy bien, sí. Ah, eso. Todo bien. Lástima. Se pasó en el aro. En el lanzamiento final. López para Enzo. Otra vez para López. Pega en el pie a Pamich. Así que tiene 14 segundos. El ataque Independiente. 23, 16, 8, 55. Enzo Nieva con Oviedo. Casi la roba Ravera. Chiqui Paredes con Enzo. Ahí va Enzo. Amaga el tiro. No, se la deja el Cusa. Solo Chiqui. No puede convertir. Enzo con el rebote. Enzo Nieva va de tres. Tampoco puede convertir. Pamich se quedó sin gol Independiente, ni debajo del aro y tampoco de larga distancia. En estos minutos, Ravera con la bola, con Pamich. Va hacia adentro, sale de adentro la pelota también. Enzo Nieva, no se sacan ventajas, siguen igual que como terminaron el primer cuarto. Paredes para Enzo, amaga el tiro. Va hacia abajo. El pequeño en tierra de gigantes convierte. Ravera, qué rápido. Qué bien que la hizo Ravera. Para Pamich, convierte rápido. La contestación. Contestó rápido. Enzo va de tres. No puede convertir. Bien por Leighton. La saca para Oviedo. Esto está 25-18. Oviedo va de tres. Triple de Independiente. 25-21. 7-33. La tiene Pamich. Para Ravera. Ahí está Ravera. Quiere ir hacia adentro. Se la cachetean. La saca para Pamich. Va de tres. Triple. Triple del Biguá. 28-21. La tiene Paredes. Paredes, a ver qué es lo que hace. Sigue la mague. ¡Upa! Falta. Se vienen los cambios, se viene Mate y Solavela. Se retira en Sonieva. Y Drazen Sinigog. También están en el campo de juego. Mateo que recibe. Juega con Oviedo, el Cusa, sigue maniobrando, sigue con la bola. Ya lo dejó a López. Sigue López, Drazen, Drazen con la pelota, va de tres. ¡No! ¡Qué mal que quedó! ¡Qué buen pase para Leighton! ¡Doble de Independiente! Sí, fue asistencia. Usted no diga nada. Tomás con la pelota. Para Pamich, solo tiró de tres. Triple del Biguá, solo, absolutamente solo. Distracciones en la defensa de Independiente que obviamente obligan a Andrés García a pedir otro minuto más. A ver si podemos ahora, cuando faltan 5 minutitos para arribar a la hora 10 de la noche, ver algo más de lo que tiene que ver con los números, ¿sí? Que bueno, son los que reflejan lo que va en este partido. 31-23, 8 puntos de diferencia a favor de El Biguá. En los cuales está jugando muy libre en ataque. Si bien los dos han tenido errores,
se ve más reflejado lo de Independiente. 10 rebotes tiene Independiente, 8 Biguá. ¿Y qué le puedo decir? 47% el porcentaje de tiros de campo que tiene Biguá, 43% Independiente. Y en lo que respecta a lanzamientos de 3 puntos, 2 de 3 tiene Biguá e Independiente tiene 2 de 6. Acá hay un porcentaje que marca un poco la diferencia, ¿no? En este juego. Y que, bueno, se ve reflejado en el partido, ¿no? Se ve reflejado en el partido. 3 puntos tiene Oviedo, 7 Nieva, 2 Paredes, 9 Ponzoni, y ahí nomás. Pamich tiene 5, 3 tiene Troncoso, 7 Muñoz, 10 Juárez, que está descansando ahora y no ingresó todavía. Ya estamos en juego. Después del minuto de Andrés García, la tiene el Cusa, amaga el tiro, ahí lo busca a Leighton, maniobra Leighton, queda corto. El rebote ya la tiene Ravera. Está jugando Biguá en ataque con Gino Veronesi, con Ravera nuevamente. Ahí lo busca Gino, posteado abajo para corto. Quedó Almendra, el lanzamiento de 2. López. Oviedo. Drazen. López. Para Isolabella. Para Oviedo. Va hacia adentro. Tira de doble. Doble del Cusa. 31-25. El lanzamiento triple de Almendra. Triple de Pablo Almendra. Para poner 34-25. Oviedo con la bola. La deja para López. Corto. El rebote. El lanzamiento triple. Triple de Biguat. Triple de Marco Pamić. 37-25 está el partido. Con los números reflejábamos, obviamente, en los lanzamientos de 3. Ahí está Drazen. Falta. Falta de Ravera. En los lanzamientos de 3 puntos está la diferencia. En la efectividad que está teniendo el equipo de El Biguá, comparación de Independiente, que no puede entrar y le cuesta mucho también llegar en zona de 2 puntos. Drazen con el lanzamiento, con los libres, con el primero que erra. Erra el primero. Vamos con el segundo lanzamiento libre. Cinco minutos. Simple, simple, simple. 5 minutos lo que resta para que termine este segundo cuarto. Pamić la saca para Gino. Gino para Almendra. Almendra va hacia adentro, amaga. Amagó 2 veces, no pudo convertir. La recupera. Va nuevamente hacia adentro. Sigue con la pelota y se le escapa en un mal pase. Ahora la recupera Independiente. 37-26. A ver si puede descontar. Es muy clave el resultado de este segundo cuarto, López con la pelota. La juega para Drazen. Va hacia adentro. Ahí va. Sale de adentro López con el rebote. Doble. Doble de Independiente. 37-28. 4-25. Ravera con la pelota. A ver la defensa ahora. Pamić. Para Almendra. Falta de Mateo. Hizo la vela. 4-17. Se viene Muñoz, se retira Gino. El cambio de Santangelo allí. Viene el lateral.
La bola con Ravera. Para Muñoz. ¡Doble! Asistencia. Allí, esa distracción a la defensa, asistencia de Ravera para Muñoz. Y convierte 39-28. López con la pelota. La deja para el Cusa. Oviedo. A ver, Chiqui sigue con ella. La deja para López. Sucio todo. Doble. Doble de Independiente. 39-30. 3:40 para que termine. La bola que la tiene Ravera. La deja para Pamić. Ahí va Pamić. Amaga el tiro. No. Ahí va el lanzamiento de 3 de Tomás. Triple. Todos convierten desde larga distancia en el equipo del Biwa. 42-30. A ver, la bola con López abajo. Guille, falta antes. La falta de Muñoz. Lo que marca Juárez. Y hablando de Juárez, se viene Juárez el jugador. Se retira Muñoz. La bola con Paredes. No puede convertir Juárez con el rebote. Ya se la deja Ravera. 2:57. 42-30. Sigue Ravera. La saca para Almendra. Va de tres. No. El rebote. Entre López y Drazen. Drazen con la pelota. Va él hacia adentro. ¡Doble! ¡Doble de Independiente! Lo grita Drazen, lo festeja. Falta personal. Así que saca la bonificación. Se retira Tomás. Dejen de Derigan. No, no es así. Mil disculpas a la familia. Entró al campo Alexander Domínguez. 2:33. Simple de Drazen para poner 9 la diferencia nuevamente. 42-33. La tiene Ravera con Troncoso. Para Juárez, Emiliano, gira, ganchito, doble. Muy simple está haciendo todo el Biwa. Realmente, ¿eh? 3 o 4 movimientos y conversión. Drazen, solo. La saca para Mateo. Amaga el tiro solito. Quedó Mateo, quedó largo. Él agarra el rebote. Su propio rebote. La bola con López. Amaga. El Cusa también amagó. Ahí va de dos. Doble. Doble de Independiente. 44-33. La bola que la tiene Troncoso. Troncoso que juega con Ravera. Luciano. Para Juárez, solo de tres. Triple. Triple de El Biwa. Solo. Oviedo. A ver, Mateo va hacia adentro. La saca toda para Drazen. Sigue Drazen. Cruza. Ahí va de dos, quedó corto. Y el rebote de Juárez. Troncoso con la pelota. Para Ravera. Va Juárez ahora. La deja para Almendra. Se la roban Almendra. La cachetea mal, la tiene Troncoso. La saca para Ravera. Va de tres. Buah. Triple de El Biwa. 50-35. Chiqui va de tres, no puede convertir. Mateo con el rebote, doble. Doble de Independiente.
Una cosa de no creer la efectividad de Elvi Guada de tiro de tres y otra cosa es decir creer lo mal que está defendiendo Independiente. Troncoso. Sigue, tranqui, casi la pierde igual. Queda largo el lanzamiento. Juárez, que es el goleador hasta el momento de la noche. Drazen va hacia adentro, se frena. Doble de Independiente. Y termina de esta forma, decorando un poquito el resultado del segundo cuarto. 50 puntos hizo Biguá. Hizo el Biguá en este primer tiempo. 39-39 para Independiente. Obviamente se ve reflejado lo que ha sido el juego, que ya lo vamos a estar comentando en números. Ahora nos tomamos un descanso. Este es el descanso largo del primer tiempo. Ya vamos a estar con el tercer cuarto, aquí con Griselda y con David, de la gente de videotransmisiones.tv. Vamos al descanso y después estamos con los números de este primer tiempo de estos dos cuartos. Videotransmisiones.tv. Realizando transmisiones exclusivas para Deport TV, BasketPass.tv, la Confederación Argentina de Handball, la Asociación Argentina de Tenis y la Federación Internacional del Deporte Universitario. Acompañan esta transmisión La Gráfica Neuquén, Fluogas, Traumatología del Comahue, Pronto, Climatización más Hogar, Saluso Pastas, Nippon Car, Toyota, Proeco, Lo de Alipi Panadería y Confitería, Siglo XXI, Máquinas y Herramientas, Dante Pinturerías, McDonald's, Radiadores Neuquén, Chocón Medio, Villa de Playas, Albura, Agua Mineral Natural de Manantial, La Colonia Estaciones y Servicios, Access Tecno Store, Ror Mayoristas. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesórate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Ay, no, la... No,
Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Como sentir una puntada perforante. Como tener la piel en llamas. Así describen las personas el herpes zóster, también conocido como culebrilla. Un dolor tan intenso que puede alterar tus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Y una de cada tres lo manifestará a lo largo de su vida. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. ¿Alguna vez notaste que nuestras ciudades están fragmentadas? Más de 5 millones de personas en Argentina viven en villas y asentamientos sin acceso a una vivienda, agua, luz o gas. Involucrarse con esta realidad es el primer paso para poder transformarla. Súmate a la colecta de techo. Ingresa en colecta.techo.org.ar. Muy bien, acá estamos nuevamente con todos ustedes. Aquí estamos en este primer juego de cuartos de final de estos playoffs de la Liga Prefederal 2024. La Liga masculina, por supuesto, aquí en La Caldera, Independiente
que quedó tercero en la fase regular, recibiendo al sexto, que estamos hablando del club El Biguá. Bueno, el primer tiempo, los dos primeros cuartos, arrojaron un resultado de 50-39, favorable al equipo visitante. Bueno, recién sale Independiente del banco de suplente, del vestuario, mejor dicho, y están ahora en el banco de suplente. Pigua ya hacía un tiempito que ya estaba entrando en calor aquí en el aro que da espaldas a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Chipoleti, al puente carretero. Con esto les quiero decir que se ve reflejado lo que ha sido el trabajo, las palabras, la charla del cuerpo técnico liderado por Andrés García con los jugadores independientes. Que ha sido muchísimo, ¿no? Me imagino. No así tanto quizás lo del Botti, con Sant'Angelo, con el equipo de El Biguá. Vamos a ver qué sucede en este tercer cuarto, en el cual le va a poner en juego Independiente y la va a poner en juego Drazen cuando se la entregue uno de los árbitros. Ya estamos con Enzo Nieva. Le digo igual, de todas formas, algunos números de este 50-39, ¿no? La tiene Drazen en tiros de campo, 56% para Biguá, 53% para Independiente. La tiene Chiqui, que hace mal pase, le intercepta Troncoso y la cachetea bien Enzo Nieva. Entonces repone el equipo de El Biguá. En tiros de 3 de 10 Independiente, un 10%. 9 de 11, erró el primero ahora, Pablo Almendra, en el segundo tiempo. 9 de 11, 82%. El porcentaje, buena bandeja. Impresionante entrada desde el sector derecho de Matías Ponzoni para convertir 2 puntos, poner 50-41 y sacar la falta personal. Y entonces va a tener el tiro de bonificación. Eso le estaba comentando. 82 el porcentaje de tiro de 3 que tuvo El Biguá en el primer tiempo. Es un porcentaje que no se tiene casi nunca, ¿eh? Casi nunca, le voy a decir, ¿eh? Uy, que está discutido. Está más charlado que partido de truco en estos momentos. Matías Ponzoni con el lanzamiento de bonificación. A ver ahora. Va Matías. Simple. Jugada de 3 puntos. 50-42. La tiene Troncoso. Se viene en el ataque El Biguá. La deja para Ravera. Falta. Falta de Enzo Nieva. 50-42, 9-19 para que termine el tercer cuarto. La bola, que la tiene Muñoz. Muñoz va hacia adentro. A ver, falta antes. Antes. Bueno. Entonces, no valen los 2 puntos. 14 segundos tiene el ataque. El Biguá. Ahí viene Almendra. Quiere tirar, no puede. La saca toda. Juárez que va de 3. No. El rebote de Enzo Nieva. Sale rápido Independiente con Drazen. Con Enzo que va de 3. Corto. Chiqui Paredes. No quiso entrar la pelota. Pero él mismo toma el rebote de su lanzamiento. Enzo la deja para López. A ver qué hace López. La saca para Paredes. No puede convertir. ¿Por qué no subió López así? Cuando estaba para subir en la zona de 2, debajo del aro. ¿Por qué no subió Guille? La pelota que la tiene ahora. Juárez. Toma su rebote y no puede convertir. López ahora. La deja para Drazen. Drazen para Enzo Nieva. Siguen igual las distracciones, ¿eh? Sigue Enzo. Va con la pelota. Va hacia adentro. Quiere hacer doble. Doble de Independiente. 50-44. Cuesta muchísimo. Troncoso.
para Muñoz. Uso. Bueno. Solo se pasa de largo el lanzamiento de Muñoz. Solo, porque ya la había ganado a la marca, todo, ¿eh? 50-44, 8-0-3. Troncoso. Con Ravera. Ravera para Almendra. Ahí va, no puede convertir Drazen con el rebote. ¿Qué hace Drazen? La juega para Enzo, solo Enzo. Largo. Muñoz con el rebote, ya juega con Troncoso. Ataca el Bigua. Troncoso. A ver qué hace. La juega con Juárez. Emiliano Juárez. Se postea, gira, la saca. Para Muñoz va de dos. Sale de adentro la pelota. Ahí la tiene Enzo Nieva. Que juega con Drazen. La deja para Enzo. Enzo para Chiqui. Triple. Triple de Independiente. Pide minuto Sant'Angelo, que le protesta a los árbitros. 50-47. 50-47, 7 minutos 17. En parte, fundamentalmente, a fuerza de ese producto avícola, que le llaman cual vulgarmente, para no decirlo, ¿no? Porque en juego todavía no se ve reflejado, pero claro, puede pasar que esto motive e incentive y se puede ver algo coordinado, ¿sí? Y que fuera más fluido en ataque fundamentalmente. Y lo que tiene que ser más importante, claro está, es la defensa. Que se pueda, que se puedan hablar, que se puedan cantarse cuando hay un bloqueo o una cortina, que es lo que, bueno, es lo mismo, ¿no? Y es lo que no está sucediendo por ahí en Independiente con esas distracciones. La efectividad que tuvo el Biguá de 3 puntos con un 82% en el primer tiempo, increíble, no creo que se pueda mantener en 40 minutos. Así que ya se vio replicado con 2 lanzamientos de 3 puntos que no convirtieron en este tercer cuarto, que ya lo estamos disputando, que ya estamos en juego, que ya estamos con Ravera en el ataque de Biguá. La saca, solo Tomás amagó, va de 2. Estaba pisando línea, pero bueno, dejen de Erejian con la conversión de 3. López para Paredes, para Enzo. Sigue Enzo Nieva para López. Amaga el tiro 3, va hacia adentro. No le convierte en falta, la pierde. Allí está Pamić. La deja para Juárez. Casi la pierde Juárez, la perdió igual. Se va la pelota de Drazen, así que es pérdida para el equipo de Independiente. Imprecisiones por parte de los dos acá. Pamić con la pelota, la deja para Ravera. Ravera, que quiere hacer un pase de faja, lo intercepta Nieva. Sigue Enzo, se frena, la cambia toda para Drazen, que va de 3. Triple. Triple de Independiente. 53-50 está arriba el Biguá. 6-9 para que termine el tercer cuarto. La tiene Pamić. La saca toda para Tomás de Genderetian. Oh, no lo dije bien. Convierte 2 triples en forma consecutiva. 56-50. Enzo Nieva con la pelota. Bueno, no le cobra la falta que él pretendía, sí que él la pateó. Así que, obviamente, pérdida para Independiente. 5 minutos 48. Pamić con la bola. El traslado. Pasó, ya va hacia adentro. La juega para Juárez. En la zona pintada. Juárez que gira, amaga. La tapa que fue de Chiqui. Solo quedó acá. No, ahí no sé qué cobraron realmente, pero bueno, entró en penetración y la materia es impenetrable para Tomás de Genderejian,
Pero bueno, le cobraron falta. 56-50, estaba parado. Pero bueno, ahí lo vieron las imágenes, ustedes obviamente. Va con los lanzamientos libres, Tomás. Simple. 57-50. 5-30, estamos en la mitad del tercer cuarto. Corto Juárez con el rebote, se la deja nuevamente a Tomás. La juega con Muñoz. Muñoz con Pamich. Sigue, va el lanzamiento de dos. Queda corto el rebote de Enzo. Enzo Nieva con la pelota. Ahí la deja para Drazen, la pérdida. La pérdida de Independiente. Ya vamos a estar también con las pérdidas, ¿eh? Pamich con la bola. La deja para Muñoz. Muñoz para Rivera. Rivera va hacia adentro, se frena. Otra vez en cara hacia adentro. Está ganando solo la zona pintada. Doble. Doble y saca la falta. Enzo Nieva. Sí que tiene el lanzamiento de bonificación. Luciano Rivera. 59-50. En el Canales se retira Emiliano Juárez. Ahí está Rivera con la bonificación. El lanzamiento simple para el Biguá. 10 puntos la diferencia ahora. 60-50. Viene Drazen. Drazen Sinigov ya está en penalización Independiente en lo que resta de este cuarto. Drazen va, la saca para Chiqui, la deja para Enzo. Nadie tira, otra vez para Drazen. Ahora para Enzo, amago el tiro, no puede tirar. Ahí va el lanzamiento, largo, el rebote de Ponzoni. Falta doble, doble de Independiente. Lo grita desde el piso. 4-34. Se ven en las palmas de la gente de Independiente para ver si puede levantar, para ver si contagia al equipo. Desde la tribuna por ahí puede venir el contagio. Matías Ponzoni con el lanzamiento, la bonificación. Después de ese rebote ofensivo y la conversión. Simple. Para poner ahora 7. 60-53. La bola que la tiene Pamich. Ataca rápido Biguá. Va a ir hacia adentro. Va, él la saca toda. La tiene Canales. Se pega en el pie. La pelota está más en el piso. Que entonces ahora es para el Biguá. Con 14 segundos. Alguien que venga a ponerla en juego del Biguá. Allí viene Rivera. 4-22. Ya la tiene Pamich. Con la pelota Pamich. Va hacia adentro. Se frena. Canales. Triple. Empezó el Biguá. Con la efectividad de todos los chicos ahora, ¿eh? López. La saca toda. Falta. La falta de Canales. Tiene una más para dar el equipo del Biguá. Así que repone desde el fondo. La tiene Paredes para Drazen. Para Enzo. Que fue hacia adentro. La saca para Ponzoni. No, largo. Canales con el rebote. Se viene Pamich. Viene rapidísimo. La deja para Canales. Para Rivera. Rivera para Canales. Ah, la deja para Pamich. 3-30. A ver qué va a hacer. La deja para Rivera de 3. Bueno, triple. Triple del Biguá. Que la verdad me está tapando la boca los porcentajes en la efectividad. El lanzamiento desde larga distancia. 65-53. Drazen con el tiro de 3. No puede convertir Muñoz con el rebote. Se la deja Pamich. Sigue Pamich. Se frenaba de 2. Largo. Allí el rebote es de Ponzoni.
Bueno, la juega Independiente. 65-53. 12 puntos la diferencia cuando se estaba, o se estuvo, mejor dicho, a 3. 3 minutos 04. Así que están en la mesa de control. Ahí están verificando. Voy a seguir con la comparativa de este. 66 a 53. Ahí lo corrigen. Es 66 a 53. Y ahora es 81%. Es impresionante, 13 de 16. Impresionante el porcentaje de efectividad de 3 puntos para el Big One. Chiqui Paredes con Ponzoni, que va hacia adentro. ¡Ole! Doble de Independiente, 60-55. Tiene Pamich. Él con la bola. De Jerejian. Queda corto en este caso. Tomás. Ponzoni. Se frena. López. Enzo. Nieva con López. A ver qué hace López. Gira. Va hacia adentro. Sale la bola. En el lanzamiento. Se vienen dos libres para Guillermo López, jugador casaca número 15. 2 minutos 12. Y en tiro de 2 puntos, 37 el porcentaje para Vigua, 67 el porcentaje para Independiente, que no es un porcentaje malo, pero claro, todo queda opacado con la efectividad desde 3 puntos. Convierte el segundo, erró el primero. El Guille López. A 10 puntos, 66-56. La bola con Lo Muñoz, que sale de adentro la pelota. Ahí la tiene Drazen. Va hacia adentro, la deja para Ponzoni, que va de 3. No, corto. La tiene Pablo Almendra. Almendra va hacia adentro. La saca toda. La falta de Matías Ponzoni porque se cae. Se retira Matías Ponzoni. David Oviedo en el campo de juego. De Jerejian con el primero. Convierte también De Jerejian el segundo. Tomás De Jerejian. 68-56-1-40. La tiene Drazen. Sigue con la pelota. Se cae con la pelota. Y está jugando desde el piso. ¿Retención o salto le cobraron? Bueno. Y entonces la pelota favorece a El Biguá. ...68-56... ...1 minuto 32... para que termine este tercer cuarto aquí en La Caldera, en Neuquén Capital. Cuartos de final. Prefederal 2024. Pamich, rápido. Saca la falta de Drazen. Tiene dos lanzamientos. ...1-24... Los dos ahora en penalización. Se viene
Mateo y Salavela. Se viene Gino Veronesi. Un cambio por lado. A ver. Marco Pamić con el primer lanzamiento libre. Ahí está, simple, 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 simple para el Big Boy. 69-56. Vamos con el segundo lanzamiento libre. Queda corto. López, que sale, se la deja en Sonieva. 69-56. Para Chiqui, para Paredes, para Mateo y Solavela. A la pelota que la tiene ya Oviedo. Sigue con la pelota. Enzo, que va con el tiro de tres. No puede convertir Independiente. Rapidísimo Pamić. Le pega en el pie. A Pamić. Es lo que dice el árbitro. Bueno. Ya la tiene Enzo. Vendría a ser una pérdida para Biguá. Oviedo. A ver, López. A ver en la zona pintada, López. A ver qué es lo que hace. La pierde López. La bola que ya la tiene Ravera. Ravera. Almendra solo. Corto. Falta. Falta de Oviedo. Bueno. Gino Veronesi en el rebote. Así que tiene dos lanzamientos libres. Los dos están en penalización. 32 segundos para que termine el tercer cuarto. 69-56. Gino Veronesi, primer lanzamiento libre. Convierte, simple, simple para Biguá. Llega a 70. Erra el segundo, queda largo. Ponzoni con el rebote. Sale él con el dribble, se la deja a Insonieva. Cruza la mitad del campo de juego. La juega con Paredes. Paredes con Mateo, hizo la vela. Para Oviedo. Sigue, hace el giro. El lanzamiento doble. Doble de Independiente. 70-58. Quedan 9 segundos. Queda 8. Ravera con la pelota. Queda 5. 3. El lanzamiento largo. En realidad corto porque no llegó ni al aro. 70-58. 70-58. Así terminamos este juego en lo que respecta al tercer cuarto. Vamos a ver si podemos estar con algunos números para comentarles lo que, bueno, estamos viendo que no ha cambiado mucho de lo que fueron los dos cuartos anteriores, ¿sí? Con Independiente tratando de descontar, pero todo muy forzado en ataque y en defensa con distracciones que les ha costado justo, bueno, hoy sufrir lo que tiene que ver con la efectividad también desde tres puntos por parte de varios de los jugadores de El Biguá. Sí, varios de los jugadores, no solamente uno. Esto se ve, claro, está reflejado en este 70-58. Todavía no está nada dicho. Esto es básquetbol, obviamente. Y hay algunas, quizás algunas complicaciones con algunas faltas también, pero por parte de los dos equipos, que tienen a jugadores con tres faltas. Vamos a ver qué faltan. O qué va a pasar en este último cuarto, el cuarto, digamos, que se puede ver o una remontada Independiente, que sería muy importante,
Oh, bueno. Bigua ganando nuevamente aquí en la Caldera, como lo hizo en la primer ronda, al finalizar la primer ronda. Está 9 puntos de Sinigok, 9 de Oviedo, 2 de Isola Vela, 9 de Nieva, 5 de Paredes, 17 de Ponzoni, 5 de López y 2 de Leighton. 12 de Pamić, 9 de Gederian, 13 de Troncoso, 1 de Veronesi, ya estamos en juego, Canales con 3, 12 de Muñoz, 15 de Juárez, 10 de Ravera y 5 de Almendra. Mateo y Solavela con la pelota, la bandeja que lo puede convertir, buen rebote ahí de López y 2. Abre los brazos López como diciendo por fin, y bien, por fin convierte 2 puntos y saca la falta personal. Está a 10 Independiente al comenzar este último cuarto, 9:41 para que termine el partido. Guillermo López con la bonificación. Ahí está el lanzamiento. Sí, sí, simple, simple para Independiente. Pamić, que ataca rapidísimo con la marca de Mateo. Sigue con la pelota. ¡Ay, casi la roba Nieva! Pero lo deja con 18 segundos en el ataque a el Bigua. 9:34, 70-61. A ver cómo responde la defensa de Independiente. Ravera que va hacia adentro. Falta. Falta de Mateo, la reconoce inmediatamente. A ver, Pamić la va a poner en juego cuando se la entreguen los árbitros. Ahí está, Ravera. De Gregian para Almendra. Amaga el tiro, amaga el tiro, va con el tiro. Para Almendra. Pablo Almendra, la conversión. 9-15, 72-61. Ponzoni con López. Va hacia adentro Guillermo. A ver si la juega. La saca para Mateo. Amaga de Mateo. También va hacia adentro. Juega con López. No pueden tirar. Ahí la saca para Enzo Nieva. A ver qué hace Enzo. Sigue, sigue, todo sigue. Y creo que es, sí, de Independiente. La toca el jugador de Biguá. Quedó sentido Pablo Almendra con un golpe. 72-61, 8-52. A ver. Muy bien. El lateral la va a poner en juego Independiente. Con 14 segundos en el ataque. 72-61. La tiene López. A ver qué hace Guille. Juega con Oviedo. Va el Cus hacia adentro. Va de 2. Sale de adentro la pelota. La recupera Ravera. Viene Luciano. Cruza la mitad del campo de juego. Ya la saca toda para Pamić. Fue full de ataque de Ravera. Bien provocado por Enzo Nieva. La recupera el rojo de esta forma. A ver. Si se esboza por ahora una levantada en estos minutos finales. Queda mucho todavía. Recién comenzamos el último cuarto. Aquí en la Caldera. López. Con Oviedo. Balcusa. La saca para Ponzoni. A ver qué hace Matías. Quiere ir hacia adentro. Y le cobran también falta de ataque a Matías Ponzoni. 8-20. 72-61. Se viene Paredes. Vuelve Juárez también. Se viene Paredes, se sienta Ponzoni. De Gregian se sentó, si no me equivoco. Sí, y el que ingresó es Emiliano Juárez. Hay que secar el piso. A ver qué pasa con estos minutos que van a ser importantes. Hasta el minuto 6. Vamos a ver cómo va a seguir el partido según cómo va
a ir el tablero. Esto va a ser lo más importante, me puedo asegurar. O hasta el minuto 5, hasta la mitad del cuarto, ¿no? Se viene Pamić. Sigue Marco Pamić con la marca de Mateo. Va él. Sí, sí, va él. No. Nos saltó la ayuda en ningún momento. Doble de Marco Pamić. 74-61. Ahí la tiene Oviedo. Oviedo que la saca para Paredes. Avaga el tiro. No. Otra vez para Enzo Nieva. Va hacia adentro. No puede convertir. Y el rebote de Pamić. Todo forzado en Independiente. Pamić con la pelota. Sigue él. Sigue con la pelota. La juega para Ravera. Ravera que queda solo. Ahí está para Almendra. La saca para Veronesi. Falta. La falta de Oviedo del Cusa. 7-23, 74-61. Pamić con Ravera. Ahí va el lanzamiento. No, convierte el rebote de Paredes. Paredes que la juega con Enzo. Otra vez para Paredes, otra vez para Enzo. Ahí, solo López. Doble. Doble de Independiente. 74-63. 6-58 para que termine. Ravera con la pelota. Ravera para Gino. Gino que la saca para Juárez. Amaga el tiro de tres. Va hacia adentro. El pase para Pablo Almendra. Doble. Doble del Big Wah. 76-63. La bola que la tiene López. La saca para Enzo. Amaga el tiro de tres. Sigue la pelota para Chiqui. Triple. El rojo que se pone a 10. 76-66. Ahí 20. Estos movimientos pueden ser claves ahora en el partido. O lo asegura Big Wah. O lo puede dar vuelta Independiente. Falta. Este minuto, minuto y medio. A ver ahora. Hay cambio. Ravera a descansar, Troncoso. Al campo de juego. 6:07. Pamić. En el ataque, Big Wah. Pamić. Va de dos. Largo. El rebote de Chiqui con Almendra. Los dos peleando la pelota. Bueno. ¿A quién favorece la pelota? A ver. Cobran. No, hay salto. Ah, hay técnica. A Pablo Almendra, entonces. Técnica Pablo Almendra. O sea que hay un lanzamiento libre para Independiente. Dos viejos conocidos, obviamente, con Chiqui Paredes, ¿no? Corto queda Nieva. La pone en juego ahora Big Wah. Se viene Muñoz, se retira Almendra. A ver, no, se retira Pamić. ...76... ...66... ...5-54... ...qué segundos importantes acá en el partido. El quiebre o la confirmación. Una de dos. Un minuto nada más. Se viene Drazen, se retira Mateo. Las cartas están echadas, ¿sí? Por parte de los dos técnicos, que también saben qué puede pasar acá
Ah, se le terminaron los 24. ¿Sí? Tal cual. Estaba en juego la pelota, claro. Pérdida entonces del Biguá. Reposición para Independiente. Ya la tiene Drazen. Con Paredes. Con Oviedo. Va Oviedo. Va de doble. Doble de Independiente. 76-68. Ahí está defensa. Drazen con la pelota. Ahí se va Drazen. Doble. Doble de Independiente. Y atención, minuto que pide, Biguá, no entiendo, técnica le cobra a Drazen, puede ser, no entiendo si le cobra una técnica. 76-70, ahí va Andrés García a preguntarle a los árbitros qué cobraron. No creo. Le cobraron técnica a Drazen. Bueno. Ahí cambia un poco también ahora esto, porque la diagramación que tenían pensado, bueno, fundamentalmente Andrés García, no Santangelo, ¿no? Que pide el minuto para frenar el partido. Para frenar esta embestida de Independiente, el quiebre que estaba produciendo el rojo, y ahora se encuentra con una técnica. No la vi realmente, seguramente, bueno, ustedes en su casa quizás vieron algo, ¿sí? Cuando vuelca la pelota a Drazen, ¿no? Si hizo algún gesto, algo, no sé realmente, ¿eh? 76 para el Biguá, 70 para Independiente, que Independiente está en penalización con 5 faltas, o sea que toda falta va a la línea, y Biguá tiene 2 faltas por dar todavía, ¿sí? Eso vamos a tenerlo en cuenta, que también va a ser muy importante. Muy importante. 2 bolas muy importantes ahora. ¿Sí? 2 bolas muy importantes. Almendra viene a la línea de libres. Vamos a ver. 5-27. Por eso le comento, 2 bolas importantes. 24 segundos tiene cada una. Almendra convierte, obviamente. Simple para el Biguá. Y ahora se viene la reposición desde el fondo del campo de juego, después de la conversión de Drazen. Atención, la tiene Troncoso. A ver cómo está en la defensa el rojo. Ravera, solo Almendra. Allí recibe, gira, doble. Solo. Muy bien la cortina y distracciones en los cambios en la defensa allí Independiente. Solo Pablo Almendra convierte abajo. 79-70. Paredes. Chiqui. Con López, otra vez con Paredes. Va con el lanzamiento. Doble. Bueno, doble. 79-72. La tiene Ravera. Solo Almendra. Triple del Biguá. 82-72. Drazen va de 3. No puede convertir Troncoso con el rebote. Solo va corriendo. La recupera el rojo. Se viene el Cusa. La tapa impresionante de Ravera. Impresionante la tapa. La tiene Troncoso. Y acá fue el quiebre, creo. Por Pablo Almendra, Troncoso, Juárez. Veronesi. Para Juárez, sale de adentro, Almendra con el rebote, sigue en favor del Biguá. 3-57, 82-72,
y hay minuto. Que festeja la gente del Biguá, obviamente. Era clave, era el momento del partido. Era el momento del partido y creo que, bueno, se lo lleva. Obviamente también bien acompañado por sus compañeros que lo dejaron solo en dos lanzamientos. Uno abajo del aro, el otro desde sus posiciones, como son siempre las de un goleador desde tiro de larga distancia. Y fueron cinco puntos claves a favor de el Biguá, que, bueno, justo supo frenar el momento de quiebre que quería esbozar el equipo local, el equipo independiente. Y de todas formas, esto, y es lo apasionante que existe en esta disciplina deportiva, es que no está todo dicho y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. 14 puntos para Pamić, 9 para De Genderian, 3 para Troncoso, 1 para Veronesi, 3 para Canales, 12 para Muñoz, 15 para Juárez y ahora 15 para Almendra y 10 para Ravera. 2 para Leighton, 10 para López, 17 Ponzoni, 10 Paredes, 11 Nieva, 2 Isola Vela, 9 Oviedo, 11 Sinigog. Esto es lo que tiene que ver con el 82-72 cuando restan 3 minutos 57 para que termine este partido. A ver qué es lo que sucede, qué es lo que están diagramando los dos técnicos. Uno por acortar y aparte sigue todavía con dos faltas para dar el equipo de Biguá. Mientras tanto, Independiente está en penalización. Otro de los datos a tener muy en cuenta, y se sabe, obviamente, que los libres también son los que ganan partidos. Vuelve Biguá, vuelve el rojo, vuelve Independiente. 3:57. Veronesi va a poner desde el fondo de la cancha la pelota en juego. La tiene Gino para Almendra. 7 puntos seguidos de Pablo Almendra. Doble del Biguá, 84-72. Chiqui Paredes no puede convertir. Troncoso con el rebote. 3:38. Se la roba Enzo Nieva. Va a definir. Doble. Doble de Independiente. Otra vez Troncoso con la pelota. 84-74. 10 puntos. Muñoz. Troncoso. Sigue Troncoso. La cachetea un jugador de Independiente. Así que sigue en poder de Biguá. Con 14 segundos en el ataque. Si alguien viene a sacar. Dice Yacira Juárez. La jueza. Ahí está. Troncoso para Ravera. Ravera para Veronesi. Se la roban Almendra en este caso. Viene Drazen. Doble de Independiente. 80-76. 3 minutos. 3 minutos. A ver esta defensa. La tiene Ravera. Ravera para Troncoso. Sigue. Sigue con la pelota Troncoso. La saca para Veronesi. Veronesi de 3. Triple del Biguá y obliga, obviamente, con esa bomba de Gino. Otro ex Independiente. A frenar. Andrés García. Y bueno. Y los últimos cartuchos. 2:46. 87-76. A ver. Sigue siendo altísimo el 74% de 3 puntos para el Biguá. 14-19. Ahí está la gran diferencia del partido. Ahí está la gran diferencia. Porque después hay paridad. 54 es el porcentaje de tiros de campo. 70% tiene Independiente en tiro de 2.
42% Biguá, pero la gran diferencia está en los tiros de tres puntos. Ni el Libres, que tienen 73% y 67% los dos. Ni en rebotes, que tiene 29, Independiente tiene 22 Biguá. En asistencias están iguales, en recuperos también. En pérdidas, los dos están mal. La gran diferencia pasa por los tiros de tres puntos. Ahí está la gran diferencia en lo que respecta a este juego y en lo que resta. 2:46 para que termine este partido y Biguá todavía sigue con dos faltas para dar. 87-76. La tiene Sonieva. A definir rápido Rojo. En este caso. La tiene Oviedo. Para López. Para Chiqui. Para Enzo. Amaga. Va hacia adentro. La juega para López. Le llega sucia, pero tira igual. Queda corto. Falta antes. Tenía una para dar, no, hay dos lanzamientos. Hay dos lanzamientos. Guillermo López, 87-76. A ver. El primero, simple, simple, simple para Independiente. A 10 puntos, 87-77. Vamos con el segundo de Guillermo López. Casaca número 15. Sí, simple, simple, simple. A 9. A 9 puntos con 2 minutos 22. La bola que la tiene Ravera. Sigue Ravera. Para Troncoso. 10 segundos le quedan en ataque. Para Muñoz. Muñoz para Almendra. Sigue Almendra con la pelota. Sigue Almendra, tira de tres. Corto el rebote de Drazen. 1:59. Para Chiqui. Para López. Para Chiqui. Mal pase de López. Le quedan 14 segundos. Hay cambio. Se retira Almendra. Se retira Pablo Almendra. De Jerejian, el que ingresó. López con Oviedo. La juega allí Chiqui. Paredes con el tiro. No puede convertir. López con el rebote. Ahí tira, no puede. Chiqui que la toca. No hubo falta, bueno. No hubo conversión y sale airoso el Biguá. ¿Qué pasó? Técnica. Oviedo. Y bueno. Viene Almendra en lanzamientos. El lanzamiento. 87-78. Primer juego, cuartos de final aquí en La Caldera. El domingo, allí en el Nido. En el Biguá, allí en La Ribera, cerca del río Limay. Será el segundo juego. La tiene Troncoso. Troncoso para Veronesi. Otra vez para Troncoso. Sigue maniobrando. La deja para Ravera. Sigue Ravera, Luciano. Va hacia adentro. La recupera Independiente. La tiene Drazen. 1:10. Para Chiqui, para Paredes. Falta. La falta es de Muñoz, no pudo convertir. Para los lanzamientos libres, Carlos Chiqui Paredes. 88-78, 1:05. A ver. El primero, sí, sí, simple, simple para Independiente. A 9.
Los dos ahora siguen penalización. Erra Muñoz con el rebote. Nahuel se la deja Ravera. Sigue con la pelota Ravera. La juega para Veronese. Veronese para Troncoso. Otra vez para Ravera. La hace mover, que corra el reloj. Está a su favor. Bigua para Veronese, que va hacia adentro. Para Muñoz. Lo puede convertir Almendra. Doble. Doble de Almendra. Que sella el resultado. Pablo Almendra. Que fue el artífice, obviamente, de esta victoria de Biguá. Cuando estaba la remontada del rojo, llegó Pablo Almendra para destrabar lo que pretendía el rojo, esbozando una levantada. 90. Y ahí está Pablo nuevamente y le hacen falta. 90-79. Ahora va a decorar. Seguramente vamos a ver cómo termina. Pero este partido ya se lo lleva la visita. Ya se lo lleva el Biwa. Y como en la fase regular, viene ganando el visitante. Se retira Muñoz. Ingresa Canales. Viene Pamich. Se retira Ravera. 16 segundos. Esto ya está definido. 0-1 queda la serie aquí en La Caldera, entonces, en este primer partido. El segundo juego, el domingo, allí en el Nido. 91-92. Se retira Pablo Almendra, aplaudido por la gente de Biguá. De Jerejian, el que ingresó. La tiene Chiqui. La pierde Independiente. Así que la pateó Troncoso. Quedan 7 segundos. Acá la diferencia de gol no existe. Si es por medio punto, no, no existe. Pero igual ganaba, ¿no? Así gana Biguá. El Biguá gana. Lo festeja su gente. Aquí que se acercó a La Caldera. 92-79. 92-79. En un partido muy bien planteado por la gente de la visita. Y que mucho tuvo que ver, claro está, el juego de Independiente, que no pudo hacer pie en ningún momento del partido. En ningún momento del partido. Solo algún esbozo de levantada en promediando el último cuarto, pero claro, ahí en ese momento apareció Pablo Almendra, que no había aparecido, digamos, en todo su esplendor en toda la noche, que el primer tiempo fue bien marcado, pero bueno, pudo definir el juego como lo hacen los goleadores. 92-79, el partido que gana el equipo de la Ribera. Y bueno, vamos a ver si podemos tener los últimos números y ya nos estaríamos retirando, como se empieza a retirar la gente, tranquila. Obviamente, ahora sí, una camperita leviana, un busito, porque bastante fresquito está. 13 puntos de Drazen, 9 de El Cusa Oviedo, 2 de Isola Vela, 13 de Enzo Niema, 11 de Paredes, 17 de Ponzoni, 12 de López y 2 de Leighton. Esos son los 79 de Independiente. Los 92 de el equipo visitante que se lleva al juego. Pamich, 14, importante también. 9 puntos de Jerejian, 3 para Troncoso, 4 Veronese, 9 Canales, 12 Muñoz, 15 Juárez, 10 Ravera. 10 Ravera. Luciano Ravera. También en su momento Emiliano Juárez fue importante, fundamentalmente en el primer tiempo. Y la gente que acá se queda analizando el partido.
Y lo que va a ser, obviamente, el próximo domingo, ¿no? Y 22 puntos de Pablo Almendra, que obviamente es el goleador de esta noche, que apareció en los momentos claves para el equipo de Sant'Angelo, para el equipo del Botí. Con David de los controles, con Griselda, en lo que tiene que ver con la cámara, les decimos muchísimas gracias por haber compartido junto a nosotros otra noche de básquetbol. El reencuentro, vamos a ver qué sucede, si estaremos el miércoles acá o no. En lo que resta este fin de semana, que la pasen muy, pero muy bien. Fueron muy amables, muy buenas noches.